Nos encontramos en el año 1914 en esta partida jugada entre un fuerte amateur de nombre desconocido, por tanto N mayúsculas nomen nescio, contra el finísimo, fortísimo jugador alemán Richard Teichmann, seguramente en una exhibición de simultáneas dada por el propio Teichmann y posiblemente en Inglaterra. ¿Quién era Richard Teichmann? Nace en Alemania, estudia lenguas modernas, se traslada a Berlín para especializarse en este estudio, llegando a ser muy fluido en el dominio de varios idiomas extranjeros, además de mejorar mucho su ajedrez en su estancia de estudios en Berlín. Con 24 años se muda a vivir a Inglaterra para trabajar como profesor de idiomas y residirá muchos años en Inglaterra, donde además comenzará su carrera ajedrecística. 2 años después, con 26 años, juega su primer torneo importante, el torneo de Leipzig, en este caso en Alemania, de 1894. Continúa compitiendo 5 años más hasta que en Londres, en 1899, tiene que retirarse en la cuarta ronda por problemas en un ojo y perderá el uso de ese ojo, y desde ese momento tendrá que utilizar siempre un parche. Por tanto, se pasa cerca de 3 años sin competir hasta que consigue adaptarse a esa situación y vuelve a los torneos importantes de nuevo. Durante 8 años, de 1902 a 1910, suele quedar quinto, consigue muchos quintos puestos en los torneos importantes a los que acude. Por tanto, la revista Wiener Sachzeitung lo llama Ricardo V. En el año 1911, el Café Bauer de Berlín, su propietario, consigue 1000 marcos porque quiere que jueguen un match contra Jacques Mieses, el caballero del ataque, fortísimo, importantísimo jugador en la historia del ajedrez. Mieses. Se realiza este match en el Café Bauer de Berlín y Teichmann gana este match con 5 victorias, 0 tablas y 2 derrotas, preludio de lo que hará al año siguiente, en el año 1911, que consigue increíblemente el primer puesto, por fin, su primer puesto en un torneo importante internacional, en el fortísimo torneo de Carlsbad de 1911, con 26 jugadores de altísimo nivel, ganando 13 partidas, haciendo 10 tablas y perdiendo solo 2. Decir, por ejemplo, que a Akiba Rubinstein y a Carl Schlechter los derrota, los machaca, con la misma línea de la española, de la Ruy López. José Raúl Capablanca decía de él que era uno de los más finos jugadores del mundo. Lo decía en inglés, finest, y esto lo podemos traducir como fino, elegante, excepcional. Bien, la partida fue de esta manera. E4, juega Teichmann y le contestan su rival con la defensa escandinava, D5. Aquí podemos pensar qué opciones hay. En la partida capturó, por supuesto, peón por. E5, podemos pensar, ¿por qué no avanzar? Ya que hay esa tensión y ganar espacio, evitar que el caballo desarrolle, etc. Esta es, en teoría, una mala jugada porque el jugador de negras tiene varias formas, pero una de ellas es quitar el alfil a F5, después jugar con E6 y con C5, o alfil F5, C5 y luego E6, y jugar una especie de defensa francesa, pero con el alfil por fuera de la cadena de peones. Con lo cual no se suele jugar E5. Si no queremos capturar aquí y queremos que se mantenga esta tensión, también se puede jugar D4, pero estaríamos jugando un gambito Blackmar-Diemer. Y a alto nivel, pues digamos que tiene ciertos problemas este gambito, aunque es muy interesante para el juego agresivo y para aprender a combinar, etc. Entonces en la partida jugó peón por peón, elimina la tensión central, captura un peón, y si el jugador de negras no captura con la dama, que es lo más habitual, la escandinava clásica, podría jugar caballo F6. Esta jugada es muy interesante, muy agresiva, pero también muy arriesgada. De todas formas, lleva el nombre de la variante portuguesa por ciertos jugadores de la región de Portugal que la analizaron y la llevaron con su estilo súper creativo y súper artístico, con muy buenos resultados. Hay muchas partidas con esta variante, pero haremos un vídeo con una partida entre Vladimir Dimitrov, el gran maestro búlgaro, contra Daniel Rivera Cuzauca, maestro internacional de Uruguay, que fue internacional con Uruguay, llegó a jugar de segundo tablero por Uruguay contra Argentina, jugando Najdorf de primer tablero, y que además fue entrenador mío y de algunos compañeros de club, y es una persona excepcional y un gran entrenador que tiene mucho éxito en la Escuela Ajedrez Pontevedra, incluso actualmente, el maestro internacional Daniel Rivera Cuzauca. Bien, en esta partida jugaron dama por D5, la variante escandinava clásica o normal, y aquí se puede jugar D4, pero también se puede jugar, ¿por qué no?, caballo C3, que es una de las variantes o principal. Caballo C3 amenaza a la dama. La dama tiene muchos sitios a los que ir, pero líneas principales suelen ser o bien dama A5, como le jugó Anand a Kasparov en el match por el Campeonato del Mundo en Nueva York en el año 95, sorprendiendo a Kasparov. También se puede jugar dama D6, la especialista Tibiakov, Sergei Tibiakov, en esta variante. Y lo que se jugó en esta partida, y lo más clásico y antiguo, es jugar dama D8. Bien, aquí digamos que hay tres líneas. La principal es jugar directamente ya D4, evitando el E5 del jugador de negras, ocupando el centro, liberando y no definiendo todavía dónde coloca el alfil y luchando antes por el espacio y el centro. Contra esta jugada, por hacer un comentario histórico aquí muy importante, vemos que ahora si el jugador de negras se quiere desarrollar, vemos que si quiere sacar este alfil, si juega E6, porque E5 no es posible porque está el peón, pues el alfil le quedaría bloqueado. Por tanto, si quiere quitar el otro alfil, también tiene ese problema. Si juega E6, el alfil no sale. Por tanto, G6 se jugó en una partida entre el jovencísimo en ese momento, Bobby Fischer, en el año 62, en la Olimpiada de Varna, en Austria, contra Robash. Y contra esta variante, Fischer aparcó durante muchísimos años esta posibilidad de esta variante con su plan, jugando alfil F4, dama D2, enroque largo, H4, H5 y todo lo que vino después. Esta partida se puede buscar en internet o en algún libro, y si tenemos la suerte, por ejemplo, de tener este libro, mis 60 memorables partidas de Bobby Fischer, pues la partida número 41 nos la explicará el propio Bobby Fischer con sus propios comentarios. Bien. Una partida muy interesante, como las 60 que hay ahí, uno de los libros más importantes editados seguramente en la historia del ajedrez. Bien, entonces en esta posición estábamos hablando de que hay el D4, esa es una de las opciones que hay. Robash jugó con G6, hay otras líneas, no solo G6. Si jugásemos alfil C4, estaríamos en este momento jugando la partida más antigua o reproduciendo la partida más antigua que está registrada, escrita en el ajedrez. Una partida que se jugó en Valencia en el año 1475 entre Francisco de Castelví y Narciso Viñoles. Alfil C4 directamente. Pero en esta partida Teichmann jugó caballo F3. Al jugar caballo F3 saca los caballos antes que los alfiles, evita que el jugador de negras juegue E5, y está desarrollando con bastante fluidez, ¿no? Le está diciendo al rival, a ver qué juegas, si me juegas E6, tu alfil queda bloqueado, E5 no me lo puedes hacer, y a ver cómo desarrollas también tus piezas. Y no está poniendo el peón en el centro todavía porque se lo pueden presionar o atacar desde lejos, ¿no? Aquí escogen alfil G4. Le clavan el caballo y se están adelantando un posible D4, porque D4 estaría defendido por el caballo y por la dama, pero este alfil puede anular ambas. Puede hacer alfil por, eliminando al caballo que defiende aquí, y la dama, cuando capture, también dejará de defender ahí. Habrá que tener cuidado con el problema que hay aquí antes de capturar, pero ya existe una opción. Y además le está diciendo, saco el alfil, como no, ahora quiero hacer E5 y tienes el caballo clavado, con lo cual lo voy a poder hacer, y si no, haré E6 y no lo tendré bloqueado el alfil. Bien, contra esta jugada, ¿cómo se puede jugar aquí de manera muy agresiva ahora? Bien, contra esta jugada, alfil C4, vemos los caballos antes que los alfiles, y esta jugada está amenazando algo muy muy grave. Esto fue lo que jugó Teichmann, que amenaza al jugador de blancas ahora. Bueno, pues aquí está amenazando dos posibilidades. Una puede ser caballo e5, abandonando la dama por el mate, alfil por f7 mate. Si nos captura la dama, damos mate. Y si no nos captura la dama, estamos amenazando en f7 y estamos amenazando el alfil, con lo cual va a tener que jugar alfil e6. Y aquí seguramente se juega alfil por, peón por, quedará esto doblado y quizás dama f3, tocando aquí y entrando por f7. Bien. Esa es una opción, y también la otra opción que hay, que no es jugar caballo e5, ¿cuál puede ser? Pues evidentemente alfil por f7 jaque, cuando capture rey por, jugamos caballo e5 jaque, y estamos capturando el alfil, además de comer un peón y dejar al rey sin el enroque y débil todo esto, ¿no? Por tanto existe esa amenaza, por tanto aquí el jugador de negras juega e6. El alfil ya está por fuera de la cadena de peones, este no está entrando ahí y está liberando el otro. Bien, contra esta jugada, aquí juega h3, pidiendo, se dice así en ajedrez, pidiendo explicaciones al alfil, poniendo tensión en este alfil, y el alfil decide cambiar por el caballo, alfil por caballo, para que no le vayan a ganar más tiempos después, etc. La dama se desarrolla, pero el jugador de negras piensa, bueno, luego voy a poder contraatacar intentando buscar el cambio de piezas en una posición más restringida con dama f6, pero primero tengo que tener cuidado con esto, así que voy a jugar c6. Esta estructura de peones, que parece que hay ciertas debilidades, etcétera, y parece muy lenta, pues digamos que es la estructura básica de la Escandinava moderna. Incluso se jugó esta estructura, pero con la dama en a5 en esa partida entre Garry Kasparov y Viswanathan Anand en esa partida por el campeonato del mundo, creo que la 11ª partida, pero ahora mismo no estoy seguro. Entonces aquí se juega c6, se evita esa entrada, se controla posibles alfil jaque o caballo b5 en teoría, controla la casilla d5. Bien, vemos que hay esta debilidad, pero todavía está controlada por el alfil. Bueno, se puede sacar la dama c7, el alfil a d6, apuntar de esta manera. Juega c6 y aquí ha jugado d3, no juega d4 porque estaría en el aire, le estarán capturando aquí dama por, sino que juega d3 para poder sacar el alfil, adelantarse a cuando la dama esté en f6, como veremos. Juega d3, puede buscar enroque largo o enroque corto, juega dama f6 y aquí continúa con dama g3, vemos cómo está viendo la posibilidad de entrar en c7, y la posibilidad de controlar las casillas que están débiles, evitar un alfil d6, etc. Y con dama g3 se está jugando alfil g5, amenazando la dama, y si la dama viene a c7 después, puede haber un mate en d8, etcétera, etcétera. Por tanto, aquí juega caballo h6. Bueno, antes pitó esto porque era para 12 minutos. Es la primera toma y va a ser la última también. La última de este vídeo, quiero decir. Caballo h6, vemos que el caballo se desarrolla para venir a f5 amenazando la dama. Por tanto, aquí juega alfil g5 y continúa con dama g6. Vemos que está clavando el alfil sobre la dama para poder amenazar un posible f6. También amenaza caballo f5. No parece estar mal el jugador de negras. El jugador de blancas tiene una ligera ventaja aquí, digamos. ¿Qué podría jugar aquí el blanco? Aquí la variante principal, aquí hay varias, pero digamos que caballo e4 sería la variante más recomendable. Caballo e4 está viendo el tema de la casilla d6, está defendiendo el alfil, hay luego la posibilidad de h4, h5, etc. No está permitiendo que le claven con alfil y que le amenacen doblar peones si viene el enroque, etc. Caballo e4, pero en esta partida jugó caballo b5. Una jugada, repito, seguramente en una exhibición de simultáneas, una jugada muy agresiva que está viniendo directamente ya a la casilla C7. Y aquí el jugador de negras tenía que haber jugado caballo F5, y si jugase caballo F5 con un juego muy preciso, el jugador de negras tiene ventaja. Esta jugada técnicamente no es buena, pero de cara a la galería y en una exhibición de simultáneas, con poco tiempo, etcétera, y buscando liar, pues digamos que tuvo bastante éxito. Caballo b5 además tiene una idea muy bonita detrás. Pero caballo f5 Vemos que tras caballo f5 puede venir la dama c7 o un caballo c7 jaque. Si la dama viene a c7 está amenazando con dama por y aquí. Al venir aquí también está amenazando mate, etcétera. Pero el jugador de negras, repito, con un juego preciso consigue ventaja. Quizás ya clara ventaja, podemos decir. Pero no jugó caballo f5, sino que por el miedo que tenía esto, decide hacer la jugada peón por caballo. Repito, está entrando en c7 con jaque, está entrando en d6, está haciendo dama c7 también, sobre todo caballo c7 jaque. Así que peón por, y ahora ¿cómo continuar? Bien, pues aquí hay un... Se dice mucho, los muy buenos entrenadores de ajedrez dicen que no se le debe decir a la gente maten dos, maten tres, porque si no ya buscas ahí, ¿no? Si no, si lo hay, pues a ver si nuestro instinto lo encuentra, ¿no? En este caso era mate en dos jugadas. La primera jugada, después del sacrificio de caballo, es dama por caballo, porque si ahora jugamos alfil por b5, dando esta especie de mate de Boden en el centro del tablero, pues nos juegan caballo d7, por tanto... Eliminamos al caballo, dama por, y ahora ya no va a poder venir aquí. Si nos capturan torre por dama, vendrá ese mate. Si juega rey d7, alfil por b5, será un mate curioso, ¿no? Con el alfil, la dama, etc. Por tanto, contra dama por caballo, si nos capturan torre por, pues como el rey no va a poder escapar por aquí, pues podemos jugar ni por c7, podemos jugar alfil por b5 y existe este mate de Boden en el centro del tablero. Bueno, una partida no muy precisa, pero para iniciarnos un poco en el juego de Teichmann y para hacer un pequeño entrenamiento de táctica y etcétera. Algo de historia de la variante también. Bien, aquí hay alguna foto. Este era Teichmann, pues antes de estos problemas, ¿no? En este torneo de Londres 1899, y a continuación, pues bueno, se han hecho muchos dibujos sobre él, caricaturas o digamos que retratos, mejor dicho, ¿no? Y a mí me gusta este particularmente. Este me gusta, este es de una simultánea que se dio creo que en Alemania y está firmado creo que por el propio Teichmann y... etcétera. Aquí hay otra y una foto también muy conocida de ella. Bien, ahora lo que haremos será buscar otra partida. Buscaré otra partida con las piezas negras, porque esta ha sido con las piezas blancas. Completaremos un poco la biografía de Teichmann. Espero encontrar una partida de ataque corta y de un poquito más de calidad que esta, que no tiene por qué ser necesariamente posterior a esta partida de 1914, quizás sea anterior. Veremos qué sale y completamos un poco su biografía y alguna fotografía más, algo que podamos encontrar. Bien, este ha sido el vídeo, si es primera vez que lo veis, etcétera, y os queréis suscribir, pues estupendo, así le puede llegar a más gente y también para nosotros es mejor darle al like, etcétera, si os gusta. Y nada más, ahora a trabajar para el siguiente vídeo y a ver si lo puedo grabar, si tengo tiempo a encontrarlo, analizar, etcétera y tal, y grabarlo hoy.